pues ahora el trabajo de hoy ha sido armar el stand que vamos... ¡Ay, el ruido! Perdón. Armar el stand que estamos haciendo para espacios públicos aquí en Ecuador. Y en esto hemos estado. Ayer estuvimos aquí en la noche, lloviendo, porque aquí el clima en Quito está muy nublado, muy... Pero pues bueno, yo creo que ahorita en unos 10 minutitos nos va a caer una tormenta buena. Entonces ahí estamos batallando con el clima, con la obra. Pero va a quedar bien, va a quedar bien. Ahí ya. Mañana yo creo que ya tenemos algo más armado. Y pues ahí vamos. Así estamos dándole aquí en Quito a la chamba. Para que vean que no ando nada más paseando. Aquí está la prueba de que sí estamos trabajando. Acá vamos, vamos para allá a ver qué hay. En el chaca, 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 chaca. Vamos a ver. Suave. Después de la comida del ceviche y el se va. Comimos un ceviche de sierra, otro de pulpo, otro de camarón. Muy rica la comida aquí en Ecuador. Unas habas fritas con un chicharrón, pero como más suavecito que el que hay en México. Muy rico. Entonces, nada más 5 minutitos de siesta para el desempanse y a trabajar de nuevo. 5. No queda más. 5. El balcón, ¿verdad? And chronic respiratory disease are 1/3 of deaths, so those three, and then 1/4 heart attacks. So you can group them all together. That and the fact of the one that grabbed headlines the other day about 92%. Ya de noche, ya fin del día de trabajo, fin del día solar, y pues bueno, ya nos vinimos para acá a un cafecito que está en la cima de una montaña y nos tiene vista a parte de la ciudad de Ecuador. Ecuador está entre montañas, entonces hay varios sectores como con barrancas. Aquí al lado, aquí abajo, hay una barranca muy muy grande, y hay muchas partes así como con barrancas y subidas y bajadas, y porque está en las montañas, totalmente en las montañas. Está a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar. México está a 2200, este está a 2800. Entonces, como se ve, pues hay mucha montaña y mucho. Estamos en la cima de las montañas. Y aquí vemos el centro, las iglesias del centro acá atrás. Acá atrás hay una estatua que no sé qué sea. Acá atrás hay un edificio muy grande, muy bonito. No, este no, este es muy moderno, pero este se ve como una basílica o algo así. Habrá que irlo a ver en persona ese. Y pues venimos ahí al cafecito, pues nada más a recargar pila, un sandwichito, un cafecito, ya, para irnos a dormir. Y pues padre, la ciudad, padre, interesante cómo construyen en las montañas. Son montañas muy empinadas, y ven esta de acá. Ay, güey, ya me perdí. Esta.
son realmente empinaditas las subidas. Entonces cuando vas en el coche vas empujándole así, hay que para que suba la carretilla. Entonces pues bonito, bonito, padre, y pues a ver qué más nos encontramos. Ojalá nos dé un poquito de tiempo de pasear. Hoy nada más fue puro trabajo ahí en el parque y ya en la computadora en el depa. Y me quedé así informático, ¿verdad? Y ahora me quejo de que me la vio en la compu. Y padre, bonito, bonito, bonito. Entonces pues ahí a ver qué más nos encontramos para ustedes y mostrarles. Y ahí nos vemos mañana. Ahí descansen. Termina la visita aquí en el Café Mosaico. Muy padre, muy rico. Y me acabo de enterar algo. Pues bien chido que aquí en el restaurante rescatan perros. El dueño del restaurante rescata perros. Los vacunan, los curan, etcétera, etcétera. Algunos los adoptan permanentemente. Y están aquí en el restaurante. ¿Libres? Pueden salir. Ah, pues de hecho acá está el área de perros. ¿Ah? Bajas del restaurante y hay área de perros. Y puedes adoptar perros de rescate. Acá ahorita veo a uno. Ahí está el muchachón. Y entonces, pues muy responsables estos muchachos. Mira, el área para los perros que tienen, muy bonito. Entonces, puedes venir, tomar un cafecito, un pastelito y además, pues, puedes adoptarte un perrín. Muy bonito el concepto, muy socialmente responsable, muy, muy padre. Es aquí el Café Mosaico, Quito, Ecuador. Muy padre, muy recomendable. Si andan un día por acá, pues adelante. Y pues padre. Muy bonito los perritos que tienen allá adentro. Y aparte es un restaurante pet friendly, puedes traer a tu perrito. Y hay un menú para el perrín que les dan agua y galleta gratis. Pero si quieres comprarle algo más, pues ahí estás. Entonces, Café Mosaico, Quito, Ecuador. Cáiganle. ¡Cáiganle!